El gobernador Luis Fortuño recibió anoche el informe del Comité Intersectorial de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas. El informe incluye las opciones para cumplir con estándares federales de aire limpio y el uso del gas. A partir de ayer corresponde consultar a las agencias federales pertinentes las 6 opciones incluidas en el informe del Comité de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas. El comité llegó a la conclusión que el gas natural sigue siendo la única alternativa para lograr una baja en la factura de la energía eléctrica. La consecuencia de no cumplir con esa reglamentación federal, el informe concluyó, que representa un peligro de perder entre 40 y 60 mil empleos en la isla en un periodo de 5 años. Las opciones para transportar el gas incluyen las discutidas públicamente: un terminal flotante en Aguirre, boyas con barcos tanqueros y tubería hasta las plantas generatrices, gas natural comprimido, utilizar el gas propano como medida de ahorro a corto plazo. Además, que esas alternativas contemplen llevar gas natural a las industrias y comercios ubicados en el norte. El último descarta el gasoducto, pero a medias. Ello descarta la alternativa que estaba presentada como parte del proyecto Vía Verde. Y ciertamente, esa alternativa con capacidad adicional de suministrar gas no es una opción hoy día para poder cumplir con la reglamentación federal. Alexis Mazol, principal portavoz contra el gasoducto, dice que no descansa en las recomendaciones presentadas. El motivo de celebración llegará cuando el cuerpo de ingenieros o descarte el proyecto o el gobierno de Puerto Rico lo retire. Cuando eso suceda, sabremos entonces si las intenciones del gobernador son meridianamente claras, correcta y acepta que este proyecto no es viable. También sostuvo que el terminal flotante en Aguirre y la boya con barco tanquero al norte de Toa Baja tiene que evaluarse detenidamente. No es necesario pasar la tubería que corría frente a Levittown y por todo cercando a todo Cataño. Ahí es que hace falta también aclaración de ese asunto. Según el gobernador, los criterios para evaluar y comparar alternativas son el costo de cada propuesta, la reducción de costos al pueblo y la seguridad. Fortuño anunció que extendió la vida del comité interagencial. Por su parte, Casa Pueblo aseguró que continúa bajo evaluación las acciones que tomarán para resarcir las personas que fueron expropiados o que fueron afectados en la ruta del gasoducto.